Desde sus días de gloria automovilística, la ciudad de Detroit ha perdido el 63% de su población. El espacio geográfico sigue siendo el mismo, 359 kilómetros cuadrados que corren una suerte desigual. En algunos puntos la naturaleza reclama lo que es suyo y reforesta salvajemente manzanas enteras. Hay en Detroit 800.000 estructuras vacías, la mayoría en estado ruinoso. Los esfuerzos de recuperación, privados y públicos, se concentran en algunas áreas reducidas que se hacen atractivas para los residentes, afiando aún más los barrios humildes. Es una historia común en el medio oeste norteamericano, zona de fríos inviernos, donde lo que en su tiempo atrajo a los pobladores fue el auge de la industrialización. Así se expandieron Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. Del mismo modo cayeron después de la Segunda Guerra Mundial y la década de los 50. Menos fábricas y menos oportunidades de trabajo conllevaron a menos población. En Detroit, muchos empleados de las factorías de coches emigraron a acaudaladas localidades en las afueras. Se produjo además un éxodo blanco después de los disturbios raciales de 1967, para cuya contención el presidente Lyndon Johnson llegó a movilizar al ejército. El último censo del 2010 se descubrió que la urbe había perdido aún otro 25% de la población en una sola década. No hay comparación posible en toda Norteamérica a esa despoblación, más allá de las masivas evacuaciones de ciudadanos en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. En el censo estadounidense de 1950, la ciudad contaba con 1.890.000 habitantes. Según el de 2010, residen entre sus límites municipales 700.585.000 personas. Detroit es la segunda ciudad más violenta de Estados Unidos, con 21,4 crímenes por cada 1.000 habitantes en el año 2011, según el FBI. La más violenta no se halla muy lejos, es Flint, a 110 kilómetros, también en Michigan. El desempleo es oficialmente del 18,1%, aunque las autoridades locales admiten que esa cifra está desinflada y que el índice real alcanza el 50%. Y un 36,2% de los residentes viven por debajo del nivel de la pobreza. Un 47% de la ciudadanía es, además, analfabeta. Los que se quedan en Detroit lo hacen porque no tienen más remedios que permanecer, por ser gente con pocos recursos, y precisamente son la gente que más depende de los servicios públicos que la ciudad ya no puede ofrecer. Si no tienen coche, necesitan el transporte público. Si no tienen empleo, no pueden depender de subsidios públicos. Si no tienen seguro médico, buscan cobertura básica del Estado. Y cada vez la ciudad puede ofrecer menos y menos servicios. Mucho se ha fotografiado últimamente la decadencia de Detroit. A algunos vecinos no les gusta. Tildan la práctica de tomar fotos de las ruinas de pornografía. Hay algo de voyerismo en la fascinación por la decadencia de los formidables edificios de Detroit. Es un turismo en sí mismo. Las ruinas aparecen ya hasta en las guías. La estación central de Michigan, la planta automotriz Packard, el edificio Metropolitan. Entrar en ellos para fotografiar su letárgico derrumbe
es una experiencia abrumadora. Detroit tiene más de 10.000 viviendas vacías. La combinación de abandonos frecuentes e incendios ha llevado a la ciudad a comprar bloques enteros y arrasar con ellos. Un paisaje misterioso de infraestructura urbana. Prados crecidos son todos los restos de algunos barrios. Hoy Detroit es una ciudad casi abandonada. De los cerca de 2 millones de habitantes con los que contaba en el boom industrial allá por los años 40, apenas quedan 700.000. La mayoría arremolinados en guetos donde la pobreza y la criminalidad están a la orden del día. Del esplendor de los 50 solo quedan los esqueletos de las grandes factorías y centros de negocios, quemados en su mayoría con el fin de conseguir un último resuello de la aseguradora. El resto de las construcciones sucumben lánguidamente a la invasión en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, a orilla de un estrecho entre los lagos St. Clair y Erie, la transformaron desde su fundación en un lugar estratégico en la unión de las vías navegables y vastos territorios. Una vez consolidada su posición por colonos franceses, los sucesivos cambios en los sistemas de transportes consolidaron su posición. La economía de Detroit tuvo su auge desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. Los Estados Unidos emergieron de la guerra casi sin competencia para sus productos industriales, especialmente automóviles. Los tres grandes automotrices, General Motors, Ford y Chrysler, tenían sus bases en Detroit y construyeron inmensas plantas en la ciudad. Con el tiempo, la recuperación económica de los 50 y los 60 permitió a la competencia europea y japonesa socavar lentamente, pero de modo irreversible, la base de este oligopolio para eficientizar su producción, huyendo de los poderosos sindicatos que habían logrado condiciones de trabajos y planes sociales muy ventajosos. Las grandes automotrices descentralizaron su producción en distintas regiones del país y en otros países y estaciones abandonadas. En pleno apogeo, Detroit supo crear primero una pujante clase media de raza blanca, y cuando los hijos de los primeros operarios no volvieron a las fábricas por haber ascendido socialmente, esta fue casi totalmente reemplazada por obreros de raza negra que huían de las condiciones de trabajo de los estados del sur, atraídos por los altos sueldos y las ventajosas condiciones laborales de las fábricas. Cuando sus trabajos desaparecieron lentamente, gran parte de estos nuevos inmigrantes, sobre todo los que llegaron al final del ciclo, no tuvieron recursos para volver a emigrar y permanecieron en su mayoría en la ciudad, creando bolsones de pobreza urbana alrededor del centro. La población blanca, mientras tanto, había sido atraída por el nuevo estilo de vida suburbano americano, como también lo hicieron las primeras generaciones de pobladores negros. En 1967, las manifestaciones y saqueos originados por el caso de maltrato de policías blancos contra un grupo de pobladores negros que duraron 5 días, dejaron un saldo de 43 muertos y la ciudad casi en ruinas. La fuga de la población de clase media se aceleró y la ciudad perdió lo que quedaba de su base de sustento y ondas urbanas. Hoy Michigan Central, la estación de tren que fue hermana de la majestuosa Gran Central de Nueva York, es uno de los emblemas de este presente ruinoso. En una ciudad donde hay decenas de rascacielos abandonados, manzanas y manzanas
de casas derruidas o simplemente vacías. Edificios de todos tipos que se posan como fantasmas en el paisaje desolado. Esta zona abandonada y solitaria, rodeada de un misterio y flotando casi en lo surreal, se yergue inerte, sin la gracia que en otrora tuviera su estampa de ciudad gallarda y avasalladora. Hoy al verla resulta curiosa y perturbadora. Aguardan un nuevo destino, que como le sucede a la ciudad a la que ayudó con orgullo a conectar al mundo, quizás nunca llegue. El tren de la historia quizás volverá a Detroit, pero nunca va a parar de nuevo en este lugar.